El turismo religioso mezcla cultura y devoción, arte y espiritualidad, naturaleza y recogimiento. Peregrinos y turistas coinciden y hacen de ello una manera diferente de conocer y experimentar. Algo les une. Todos querrán volver. La Ruta Mariana recorre cuatro de los más importantes centros de amor a la Virgen. Adaptados a los nuevos tiempos, los templos de devoción mariana se han transformado en destinos turísticos que atraen cada año a más de 12 millones de personas. Agrupados en un radio de 400 kilómetros, estos cuatro santuarios dan vida a la Ruta Mariana, que se ha convertido así en un camino de fe, arte y cultura. Pero hablar de arte religioso y de devoción a la Virgen es hablar de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, en Zaragoza. El alma mater de todos los santuarios españoles. El templo mariano más antiguo del mundo. Según una antiquísima tradición mariana, la Virgen María vino en carne mortal a Zaragoza para confortar al apóstol Santiago a orillas del Ebro. Desde entonces se venera a la Virgen, que se alza sobre el pilar de jaspe forrado de bronce y plata. Santuario en medio de una ciudad. El pilar es todo un símbolo que acompaña a muchos zaragozanos en sus vidas. El recogimiento de la Santa Capilla en que se le honra. La grandiosidad abrumadora de factura barroca. El templo, declarado Monumento Nacional, es fuente de emociones. Paseando por la nave de planta herreriana, el visitante engrandece su espíritu. De espaldas al coro y frente al retablo de alabastro de Damián Forment, se sobrecoge. Elevando la vista, las cúpulas pintadas por Goya le acercan al cielo. En la Plaza de las Catedrales, la Basílica del Pilar comparte escenario con la SEO del Salvador, inscrita por la UNESCO en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y en esta capital de contrastes, el desarrollo de la ciudad nos devuelve la mirada al Ebro. Cara a cara, vanguardia y tradición se miran de frente. En busca de paisajes naturales, de camino al norte, el viajero vislumbra los picos pirenaicos. Preludiando las montañas, un tesoro medieval. La Catedral de Jaca, germen puro del románico en España. Naturaleza en estado puro. La altura, el agua y la nieve esculpen la vida en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Y para reponer fuerzas en el camino, la gastronomía aragonesa. La cultura del vino, que desde Barbastro nos lleva a las bodegas del Somontano. Muy cerca la noble villa de Graus y lugares mágicos como la ciudad medieval de Aínsa. Aguas abajo y dominando el pantano de El Grado, encontramos el santuario de Torreciudad. Encaramado en lo alto de un promontorio, el santuario cobra vida en medio de un paisaje idílico. Constante ir y venir de fieles que buscan un lugar de paz, sosiego y recogimiento. La vieja ermita, origen de la devoción a la Virgen de Torreciudad desde el siglo XI. San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, fue el promotor de este santuario que se abrió al culto en 1975. Hoy, el recinto acoge multitudinarias romerías, como la Jornada Mariana de la Familia, que cada año congrega a miles de peregrinos en la gran explanada del monumental conjunto arquitectónico. El retablo mayor de alabastro, la capilla del Santísimo o el órgano de más de 4.000 tubos son tres de sus mayores atractivos. Pero sin duda,
el incomparable Marco, al amparo de los Pirineos, es la mayor baza de este impresionante santuario. Cruzando los Pirineos llegamos a Lourdes, lugar cosmopolita de fe que recibe visitas de los 5 continentes. Su fuerza reside en la universalidad de sus gentes. Cada año acoge a más de 6 millones de peregrinos. Las llamas de las velas, el silencio y las oraciones, la penumbra de la gruta ofrecen al visitante un ambiente de recogimiento y oración. Solo la marea humana que constantemente llega a ver a la Virgen le arranca de la contemplación religiosa. La grandiosidad del recinto arropa a los peregrinos que acuden hasta la gruta donde la Virgen se apareció a Bernadette en 1858. La luz, representación de la esperanza. El agua, signo de vida y purificación. Todo cobra un simbolismo especial en Lourdes. Todo converge para confortar el espíritu del viajero. Enclavado entre agrestes peñascos se encuentra el santuario de Montserrat. En la actualidad, más de 2 millones de personas se acercan a esta singular montaña para venerar a la imagen de Santa María. En Montserrat encontramos un monasterio benedictino con casi 1000 años de historia, fundado por el abad Oliva en el año 1025. Esta comunidad religiosa se rige por la regla de San Benito. Los monjes se dedican la mayor parte de su tiempo a la plegaria, al trabajo y a la atención de los peregrinos que visitan la Santa Montaña. La Escolanía de Montserrat es la otra institución que caracteriza al santuario. Fundada a inicios del siglo XIV, participa activamente en las celebraciones litúrgicas que tienen lugar a diario en Montserrat. Otra joya que sorprende al visitante es el museo, que contiene obras de Caravaggio, El Greco, Monet, Dalí, Picasso o Sorolla, entre otros muchos. Sin duda, compiten con la belleza del paisaje de este marco incomparable. Estímulos diferentes, sensaciones difíciles de explicar que arropan a la ruta mariana. Un camino lleno de sentimientos que te invitan a volver. Ruta Mariana. La emoción de volver.